Dice Proverbios 8:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora. El camino, ¿no?, de los justos es como la luz al amanecer, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Y ese es nuestro camino. Amén. Vamos avanzando en la vida cristiana hasta que un día encontramos el lugar más alto, que es ser como Jesús. Bueno, algún día cuando el Señor nos lleve. Pero ese camino, muchas veces, en medio nuestro, tiene alguna rotonda. No debería. Yo creo que cuando Salomón escribió este proverbio, no había rotondas en ese momento, ¿no? Así que habló de un camino recto de crecimiento. Pero en medio nuestro a veces aparecen rotondas, ¿no? Y a veces entramos ahí y nos quedamos dando vueltas, ¿no? Y a veces hay retornos también. Entramos a dar vuelta en la rotonda y a veces también podemos volver hacia atrás. En nuestra vida, como discípulos del Señor, en el desarrollo de esta vida cristiana, el ser parecidos a Jesús, en edificar, ¿no?, esta casa para el Señor, muchas veces nos vamos a encontrar con oposición, que no quiere que nuestra vida crezca hasta llegar, hasta que el día sea perfecto, como esa luz de la aurora. Y yo quisiera hablar en esta mañana acerca de esa lucha que libramos en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Hay dos tipos, o contra dos personas con las que luchamos, dos circunstancias. Una es contra nuestro viejo hombre. Si bien este viejo hombre ya está muerto, cuando nos bautizamos murió, todavía quedan restos de ese viejo hombre, ¿no? Quedan actitudes, formas de pensar que se quieren aferrar todavía a nuestra vida, y la palabra nos insta a despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia, dice, y santidad de la verdad. Así que mientras vamos avanzando y encontramos cosas que no pertenecen a Jesús, tenemos que quitarla de nuestra vida y reemplazarla por aquello que sí pertenece a Jesús, y ese es un camino que nos va a llevar hasta que seamos a la imagen de Jesús. Y la otra lucha, que a veces va junta también y se complementan, es la lucha contra Satanás, que no quiere que crezcamos a la imagen de Jesús tampoco. Si bien es un enemigo destruido, derrotado, no destruido, derrotado en la cruz por Cristo Jesús, todavía ejerce su influencia en medio de nosotros para que no lleguemos a ser a la imagen de Jesús. Y sobre esa lucha yo quisiera hablar en esta mañana. Les invito, si pueden, abrir sus Biblias en Efesios 6, del verso 10 al 20. Efesios 6, del verso 10 al 20. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad por firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apargar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Este pasaje de Efesios, aquí el apóstol Pablo nos habla de que tenemos una lucha espiritual. Y no es una opción nuestra participar o no de esa lucha espiritual. Desde que pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo, somos blanco de los ataques espirituales de nuestro enemigo. Seamos conscientes o no, o por ahí no nos damos cuenta, pero igual estamos en una lucha espiritual. Y nuestro enemigo en esa guerra, ahí dice el apóstol, es claro, nuestro enemigo es Satanás y sus huestes espirituales, sus demonios, a los que tenemos que resistir. Bueno, ahí Pablo empieza a hablar de varias jerarquías espirituales, que no es mi intención entrar en esta mañana, pero sí identificar quién es y contra quién tenemos que luchar en nuestra vida cristiana. Nuestra lucha es con Satanás, no es con las personas. No, Pablo dice, no es con carne y sangre. No luchamos contra las personas, pero muchas veces sí son las personas las que Satanás utiliza, aquellas que están en el reino de las tinieblas, que utilizan en su lucha contra aquellos que están en la verdad, aquellos hijos de Dios que quieren seguirle a Él. Muchas veces encontramos oposición en las personas. Efesios 2, verso 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos, antes de conocer al Señor, hijos de desobediencia. En esos hijos de desobediencia, en aquellos que están todavía en el reino de las tinieblas, hay un espíritu que opera en sus vidas, que los guía, que los dirige, también consciente e inconscientemente hacer su voluntad. Nosotros decimos que en el reino de las tinieblas cada uno hace lo que le parece, viviendo a su manera, pero en realidad está siguiendo el camino de Satanás. Satanás utiliza muchas veces a las personas en esa lucha espiritual. ¿De qué manera? Una, oponiéndose a la verdad de Dios. Encontramos muchos, hoy cada vez más fuertes, personas que de una manera militante comienzan a proclamar la mentira del diablo, ir en contra de la verdad de Dios. ¿Lo vemos últimamente? Bueno, con esto del aborto tenemos voceros por todos lados. Y así en muchos otros temas que abiertamente y por los medios que se le abran, algunos son conocidos y otros no, otros los vemos nosotros en nuestro diario andar, pero tienen una militancia en contra de la verdad de Dios. Dios dice una cosa y muchos levantan la voz, diciendo Dios no tiene que influir en nuestras vidas. De paso, hoy, antes de venir, hoy o ayer, no me acuerdo, leí que ahora existe otro pañuelo, ¿no? Un pañuelo naranja. Dice, ¿qué significa que la iglesia salga del Estado? Y en la nota decía, las iglesias católicas y evangélicas se están metiendo mucho en el Estado y hay que separarlo. No queremos la voz de Dios en medio de nuestro Estado. Terrible. Hay muchos que están militando de una manera tremenda para ir en contra de la verdad de Dios. Y nosotros nos tenemos que enfrentar. Y nuestra lucha no es contra esas personas, pero sí contra el espíritu que está gobernando esas vidas. Y la segunda forma u otra manera en que se manifiesta es en sus vidas, contrarias a la voluntad de Dios. Por ahí no lo proclaman, pero viven lejos de la verdad de Dios, oponiéndose en su forma de vivir, ¿no? Y hoy Susana oró por la violencia que hay en medio nuestro. Y es una lucha. Nos vemos mucha violencia en nuestra sociedad y eso afecta nuestro vivir. Lo vemos en nuestros trabajos. Cuando yo me acordaba de un jefe de personal que tenía, apenas entré a trabajar, al poquito tiempo me llamaron a la oficina de personal diciendo que yo estaba contratado por agencia, entonces que me querían efectivizar, pero no había pasado el tiempo de contrato con la agencia, así que me dijeron, pibe, andá a la agencia, decí que te vas, que renunciás, que te vas a trabajar con tu papá, con tu hermano, con el que sea, y bueno, después nosotros te tomamos efectivo. Entonces yo le dije, no, ¿por qué no? Y yo no voy a mentir, vamos, pibe, andá y hacé lo que te dije. No, yo era chico, 19 años, recién entraba. Le dije, no, yo no voy a mentir, yo soy cristiano. Y a partir de ahí, parece que este hombre se la agarró conmigo y venía. Al final, bueno, yo no mentí, la cosa se solucionó por otra manera, pero yo, como era cadete y tenía que llevarlo a hacer trámites en el auto a este hombre, y cada vez que lo llevaba empezaba a ir todo en contra de lo que era mi vida como cristiano. Y varias veces me decía, ¿sabes, pibe? Yo soy del diablo, ¿no? Me lo dijo como una, dos veces. A la tercera vez le dije, ¿sabe una cosa? Usted tiene razón. Le dije, usted es del diablo. Bueno, pibe, me dijo, hasta ahí, te estás pasando. Pero es verdad, a veces tenemos gente con la que nos rodeamos que intenta, ya sea muchas veces en la tentación o muchas veces en la provocación, a llevarnos a vivir de una forma que Dios no le agrada. Lo mismo, a ver, los que hemos pasado por la escuela, yo he tenido profesores que abiertamente al compartir mi fe han atacado esa fe y tratando de ridiculizarme delante de los demás, con tal de que yo trate de callar aquello que creía. Y lo vamos a vivir todos, eso. Ni que hablar de las familias, no, aquellos que por ahí son los únicos que se acercaron al Señor y tienen a familia, aquellos que van en contra de lo que creen. A los 15, 16 años, creo que esa edad tenía cuando fue la campaña de Billy Graham en River, y yo invité un compañero de la secundaria para ir a esa campaña, y este muchacho estaba impactado, muy joven, y escuchó todo el mensaje, se quebrantó y se paró, fue al frente, lloró, dijo, yo voy a empezar a vivir para el Señor, así que yo le compré una Biblia, se la regalé. Cuando llegó a su casa, él vivía con los abuelos, la abuela le agarró la Biblia y le dijo, se la sacó, dijo, la próxima vez que yo te veo con este libro, desapareces de esta casa. Fue tan fuerte la oposición de la familia que aunque traté de hablar, me dijo, Sergio, ya está, hasta acá. No pude aguantar esa esa oposición y directamente lo vi algunas veces más porque después cambió de escuela y no quiso saber más nada. Hizo un trabajo efectivo, ahí la familia y el diablo en oponerse a aquello que había comenzado a vivir en la vida. ¿Y cuántos otros que también tienen familiares que se han apartado o aún han vuelto atrás y por su forma de vivir van en contra de aquello que nosotros vivimos? Y esos son partes de la lucha también. Nosotros tenemos que luchar no contra esas personas, sino contra el espíritu que está gobernando esas personas, predicándoles el evangelio, trayendo la verdad. Hoy cantamos, ¿no? Trayendo libertad a los cautivos, y esa es la verdad de Dios, la que trae libertad. Y otra de las armas con las cuales luchamos con el enemigo, y es su principal arma, es la mentira. Dice Jesús, hablando del diablo en Juan 8:44, que el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Toda mentira se origina en él. Él es el padre de todas las mentiras. Así que nosotros, antes de conocer al Señor, vivíamos en el error, vivíamos en la mentira del diablo. La verdad llegó a nuestras vidas. Gloria a Dios que la verdad llegó a nuestras vidas, amén. Pero esa verdad cambió nuestra forma de pensar, cambió nuestra forma de actuar, y toda nuestra vida es diferente gracias a que la verdad de Dios llegó a nosotros. Ahora, el diablo no quiere que nosotros sigamos firmes en la verdad, sino va a querer que, como decía en ese camino, que a veces hay rotonda y nos quedamos dando vuelta o retornos, podamos volver, o nos quedemos dando vuelta o podamos volver hacia atrás. Y muchas veces, conociendo la verdad, somos permeables a las mentiras del diablo también. Y si la mentira encuentra lugar en nuestra vida y se transforma en verdad, también cambia nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Por eso, desgraciadamente, muchos en ese ataque mentiroso del diablo han retrocedido, y muchos que estaban aún entre nosotros han vuelto atrás. Decíamos, ¿cómo puede ser? Si estaban claros en la verdad, si conocían la palabra, si el Señor llegó a sus vidas, ¿qué pasó? Tuvieron ataque del enemigo. Y los dos ataques, ¿no? El viejo hombre, pero también el ataque del diablo ahí, y volvieron atrás. Y creyeron la mentira del diablo y cambió ahí su forma de actuar y su forma de pensar. Por eso tenemos que estar atentos contra las mentiras del diablo. Algunas facetas en cuanto a las mentiras del diablo. Ir primero, como decía, contra la verdad de Dios. A lo malo, llamar bueno, ir en contra de lo que Dios dice y nos manda. Estas mentiras muchas veces son evidentes, ¿no? Y nosotros, como creyentes, podemos reconocerlas fácil. Hay cosas que son tan grotescas en cuanto a ir contra la verdad de Dios, que uno lo reconoce enseguida, ¿no? Hoy mencionamos el tema del aborto, proclamándolo como un derecho a elegir. En la ideología de género, ¿no? Como también un derecho a elegir la sexualidad que uno quiere y no aquella que Dios, con la que Dios nos creó. Ni que hablar de la promiscuidad sexual, ¿no? Lo vemos en todos lados. Y podríamos ir agregando un montón de otras cosas que encuentran en los medios de comunicación su forma de propagar esas mentiras cada vez más fuertes. Pero El riesgo de estas mentiras es que repetidas muchas veces y por todos los medios, a lo largo pueden terminar afectando la verdad de Dios. ¿No? Usted conoce el... Yo no sé si es verdad, nunca lo probé, pero cómo, dicen cómo cocinar una rana viva. ¿Lo sabe? ¿Lo escuchó alguna vez? Si usted pone una rana en agua caliente hirviendo, la rana va a saltar enseguida porque va a notar el calor y va a salir. Pero si usted pone una rana en agua fría y de a poquito se lo va calentando, casi que ni se da cuenta. Y cuando pasó el tiempo, el agua hirvió y la rana se murió y se cocinó. Así son muchas mentiras. En algunos otros países, cosa que a nosotros nos parece grotesco, en algunos otros países la iglesia ya ha sido afectada por esas mentiras. Y la iglesia empezó a cambiar. La otra vez me decía un hermano que había conocido a algunos muchachos de un grupo cristiano y le llamó la atención cuántos de ellos tenían dudas a ver si el aborto no era algo bueno para la sociedad. ¿Qué pasó? Bueno, la mentira repetida muchas veces termina, si la verdad no está bien anclada y bien firme, muchas veces termina afectando. Y nosotros tenemos que repetir la verdad de Dios. Hermanos, en nuestras casas tenemos que repetir la verdad de Dios. Donde sale el tema, afirmemos la verdad. No pensemos que está claro. Tomemos tiempo de afirmar la verdad de Dios, porque estos tienen tiempo. El diablo tiene tiempo y su objetivo es afectar nuestras mentes con su mentira. Cuando la serpiente, Satanás, tentó a Eva en el Edén, lo primero que hizo fue ir contra la verdad de Dios, poniéndola en duda, cambiándola. ¿Es verdad que Dios te dijo que no podés hacer nada de esto? Dios no le había dicho eso, le había dicho solo de un árbol que no podía comer, pero empezó a atacar esa verdad de Dios. Y lo segundo que hizo es ir contra Dios y sus intenciones. No, ¿sabes qué pasa? Es que Dios no quiere que te vaya bien. Dios no quiere que vos puedas conocer todo aquello que hay para vos. Por eso no quieres que comas de este fruto. Ir contra Dios y sus intenciones. Y estas son más sutiles. A veces no son tan fácilmente reconocibles y muchas veces lo vemos como producto de nuestros pensamientos o de las situaciones en que estamos viviendo, muchas veces en medio de dificultades o tentaciones, problemas familiares, problemas matrimoniales tal vez. No sea la mejor solución que estés solo. Tal vez no querrá Dios que busque a otra persona que me va a hacer mucho más feliz, porque la situación que estoy pasando es terrible. Entran como pensamientos, como mentiras, pero terminan muchas veces afectando la forma en que vivimos. Ni que hablar de problemas de salud, problemas laborales. ¿Está Dios conmigo en esta situación? ¿Será que Dios tiene toda mi vida a su cargo? ¿Será que Él está conmigo en cada una de las situaciones? ¿No estás solo en ese momento? ¿Qué vas a hacer si pasa lo que estás pensando? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a ayudar? ¿Qué va a pasar de tu familia? Todos esos pensamientos vienen, ¿no? Y si entran, si le damos lugar a esos pensamientos, generan angustia, pueden generar tristeza, mucho depresión, ataques de pánico. ¿Por qué? Porque hay mentiras que se fueron metiendo. Y la verdad de Dios dice que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Amén. Pero a veces le damos lugar y pensamos que son cosas nuestras. Hay mentiras del diablo que tenemos que frenar. Y cuando detectamos aquellas que quieren venir a nuestra mente, la palabra nos dice que tenemos que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y otra de las mentiras, más sutil todavía, es en contra de nosotros, que habla acerca de nuestra relación con Dios y los demás. Mentiras acerca de quiénes somos. Por ahí producto de heridas que hemos recibido antes de conocer al Señor o aún conociendo al Señor de parte de otros que no han sido sanadas, y esas mentiras quedan y hablan acerca de quiénes somos, muchas veces acerca de nuestro aspecto, de nuestras capacidades, de nuestras intenciones, si somos dignos del amor de Dios. Me hace bien, mucho bien, cuando el Señor le dice a Jeremías con amor eterno: te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor no me ama por lo que soy. Él me amó antes de la fundación del mundo. Amén. Y no por méritos míos, sino por los méritos de Él. Es Él que nos amó con amor eterno. Y el Señor te ama con amor eterno. Amén. Y te multiplica la misericordia. Gloria a Dios que multiplica su misericordia sobre nuestras vidas. Así que cualquier mentira que venga a tu mente acerca de tu relación con Dios, decir: el Señor me ama con amor eterno. Amén. Y me prolonga la misericordia. Así que con libertad puedo acercarme a Él y buscarle a Él y abrir mi corazón a Él. Decirle: Señor, yo sé que no soy perfecto, pero me apoyo en tu amor sobre mi vida. Y ¿saben qué? Él prometió que iba a estar con vos todos los días de tu vida. Todos los días. No hay situación en que el Señor no esté con vos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito del diablo a esta mentira? Pues yo un poco les dije, ¿no? Hacernos retroceder, que perdamos nuestra vista en la meta o que por ahí volvamos atrás. Satanás quiere afectar nuestra posición en Cristo Jesús. Antes de conocer al Señor, nuestra posición era muy mala. Estábamos en las tinieblas, estábamos sin Cristo, perdidos en pecado, sin esperanza, en el reino de las tinieblas, haciendo por ignorancia la voluntad del diablo, y con un camino que apuntaba derechito al infierno. Todos estamos en ese camino, pero Dios en su misericordia nos trasladó. Amén. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cambió esa vana manera de vivir y nos trasladó a su reino. Perdonó nuestros pecados y nos perdona si vamos con Él arrepentido. Nos dio una nueva vida, nos llenó de esperanza, nos llenó de fe. Amén. Cambió nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en baile. Últimamente hay mucho que le está costando bailar, saltar, gritar para el Señor. Y no porque se están poniendo viejitos, no. A veces muchos hemos perdido el entusiasmo de gritar, de alabar al Señor, de ese gozo que está en nuestro corazón por estar en el reino de Dios, por ser sus hijos. Vea dónde estaba antes. ¿Se da cuenta? la posición que tenía antes de Cristo, perdido, se iba al infierno. Pero hoy en Cristo estamos con fe y estamos llenos de Él. Tenemos un propósito claro ahora, ahora sabemos para quién vivimos. Vivimos para Él, para hacer su voluntad. Su presencia mora en nosotros. Mire, el Espíritu Santo vino a ser morada en nuestras vidas. Antes me la arreglaba por mi cuenta, pero ahora tengo el Espíritu Santo morando y Él obra mi vida. Hugo nos habló el domingo pasado acerca de la guía del Espíritu. Puedo ser guiado por el Espíritu, no tengo que andar a tientas. Puedo ser guiado por Él. Su presencia está en nosotros y vamos creciendo y somos transformados a la imagen de Jesús. Y el Señor nos dio una familia enorme. Mire, mira que está al lado. Es el regalo de Dios. El regalo de Dios. Dios le dio esa familia. Dios le regaló esa familia. Y nuestro camino ahora... ahora apunta derechito a su presencia. Amén. Apunta derechito a su presencia. Nos vamos con Él. Si el Señor nos lleva, mi camino va al cielo. Mi camino va con Él. ¿No es linda esa posición que tenemos hoy en Cristo Jesús? ¿No merece un aplauso al Señor? Y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No éramos dignos, pero su misericordia nos alcanzó. Ahora el diablo quiere que usted pierda esa posición en Cristo Jesús. O que por lo menos no lo tome en cuenta. Y a veces pasa que va a comparar la vida, su vida con la de otro y dice... las mentiras, ¿y qué es distinto tu vida al otro? Si vos pasás por las mismas dificultades, si vos pasás por los mismos problemas, ¿dónde está la diferencia? Y a veces no nos damos cuenta y le vamos a hablar a otro, ¿y qué le digo? ¿Y qué si yo no tengo nada para decirle? Si no sé cómo predicar. Hermano, yo estaba antes en el reino de las tinieblas, me iba al infierno, pero ahora estoy con Jesús. Y Él perdonó mis pecados y me voy con Él. Y la mentira del diablo quiere hacer que usted no preste atención a eso y que pierda esa posición que está en Cristo Jesús y que viva hoy como si no tuviera esperanza. Que viva hoy sin el gozo y sin la alegría en el corazón. Y si usted pierde eso, pierde propósito en la vida. Así que no pierda esa posición que tiene en Cristo, repítaselo, anote qué cosa era antes y qué cosa tengo hoy en Cristo. No, recuérdese para vivir de acuerdo a esa verdad. Tiene el texto ahí de Efesios capítulo 6. Vamos a ver unos versículos. Yo les invito a que leamos el verso 11. Vamos a leer 3 versículos y ver una palabra ahí que se repite. Verso 11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 13. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes. ¿Qué palabra encuentra que se repita? Firmes. Y aún 3 veces en esos pocos textos se repite la palabra firmes. Y en el verso 13 también habla de resistir. Y para resistir hay que estar firmes. Así que en pocos textos el apóstol Pablo resalta, estad firmes. ¿Será que es importante estar firmes? ¿O que el ataque del enemigo, la lucha que estamos, quiere quitarnos la firmeza, quiere afectar esa firmeza que tenemos en Cristo. Yo busqué algunos sinónimos para entender mejor la firmeza que tenemos que tener, de la cual nos habla el apóstol. Y los sinónimos serían constante, sólido, sin moverse, bien plantado, fuerte, difícil de dominar. Y por el otro lado, que sería lo contrario, flojo, inconstante, débiles y fácil de dominar. Si perdemos la firmeza en Cristo Jesús, nos volvemos fáciles de dominar, nos volvemos flojos. Y es fácil que perdamos la posición que tenemos en Cristo Jesús, porque hemos perdido la firmeza. Los discípulos, los primeros discípulos, fueron ejemplo en su vida cristiana. Estaban en medio de persecución. Nosotros leemos Hechos capítulo 2 y dice que los discípulos perseveraban. Y perseverar es mantenerse firme e inconstante en medio de una situación difícil. Y dice que ellos aún en esa situación perseveraban en la doctrina, en la comunión, en la oración, en las reuniones, en la alabanza, en la obra. Y el Señor añadía cada día más a los que iban a ser salvos. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y mantenernos firmes. Y hay algunas áreas que yo quisiera resaltar en las cuales no tenemos que perder nuestra firmeza. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor. ¿Cómo está tu vida en el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu vida de comunión con Él? De lectura, de oración. ¿Cómo están esas columnas en tu vida? Últimamente, cada vez que hablo con una persona que viene a charlar por alguna situación que está pasando, le pregunto: antes, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida con la palabra? Y en el 99,9% de los casos hacen la misma mueca. ¿No? Y más o menos, tengo que reforzar un poquito eso. En todos los casos. Cuando estamos con alguna dificultad fuerte, seguramente nuestra vida con el Señor aflojó. Y nosotros tenemos que estar firmes en Él. Hermanos, estemos firmes en el Señor, en nuestra comunión diaria con Él, en buscarle a Él, en orar. No perdamos esa firmeza, porque el diablo quiere que usted pierda la firmeza y va a tratar de que usted pierda esa firmeza en el Señor y que ya no ore, que ya no busque, que está muy ocupado, que hoy no es tiempo, la próxima lo haces el doble. Y va pasando el tiempo y mi vida con el Señor es que estoy muy ocupado. Trabajo, estudio, hago y no puedo. Y mi vida con el Señor va perdiendo firmeza, va perdiendo consistencia. Segundo, 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe. Segunda área donde tenemos que estar bien firmes. ¿Cómo está tu fe? La fe viene por el oír y el oír su palabra. ¿Cómo estás con tu fe en el Señor? ¿Cómo está esa palabra en tu vida? La proclama de fe que un día creímos y transformó nuestras vidas. ¿Cómo está tu corazón con respecto a esas promesas? ¿Estás firme en la fe o estás aflojando? Bueno, después vamos a avanzar un poquito más acerca de esta área. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo estás con aquello que has aprendido y que vas aprendiendo de parte del Señor? Dice: estad firmes y retened. Agarrarlo fuerte es retener. Agarrar fuertemente aquello con lo cual aprendiste, aquello que vas aprendiendo de parte del Señor, acerca de nuestra relación con Dios, acerca de cómo vivíamos antes y cómo tenemos que vivir ahora, acerca de nuestra relación con los hermanos. ¿Cómo estamos con respecto al discipulado? ¿Cómo estamos en la comunión con otros? ¿Cómo está el reino de Dios en nuestra casa, en nuestra vida? Estamos sujetos a Cristo en todo. En nuestro matrimonio vivimos como Dios dice, criamos a nuestros hijos como Dios nos enseña. Tenemos que estar aferrados a esa palabra, porque donde perdemos la firmeza, somos fácilmente movidos. Y a veces podemos ya decir: ¿qué pasó? Es que aflojamos. En algunas cosas no nos damos cuenta y en el diario vivir vamos aflojando. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo estás con respecto a la obra del Señor? Si cualquiera te preguntara: ¿qué fue lo último que hiciste para el Señor? Y no estoy hablando con esto de actividades solamente. No, algunos sí. Yo hago esto en la congregación. ¿Cómo estamos en la obra del Señor? No que hice tiempos atrás, porque en este caso dice firmes, constantes, sin aflojar y creciendo en la obra siempre. Este es un área donde muchas veces el diablo ataca más fuerte. Y de golpe perdemos. Y venimos a las reuniones y nos volvemos a nuestra casa. Y vamos al grupo casero y nos volvemos a nuestra casa. ¿Y qué estás haciendo para el Señor? ¿Le estás hablando a un vecino del Señor? ¿Le estás compartiendo a tus compañeros de trabajo? ¿Estás sirviendo a otros? ¿Estás involucrado en aquello que el Señor quiere que hagamos? Porque el propósito de Dios es una familia de muchos hijos. Y nosotros tenemos que trabajar para que sean muchos hijos. ¿Cómo está tu vida en esa obra? ¿Estás firme, creciendo? ¿O la mueca es como más o menos? Bueno, ahí tenemos que mantenernos firmes en la obra del Señor. Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo aquello que Dios quiere. En todo aquello que Dios quiere tenemos que estar firmes, perfectos y completos. En todo aquello que Dios quiere para tu vida, no una parte solamente. En todo lo que Dios quiere. Por ahí a veces venga, bueno, no es para tanto esto de vivir para el Señor, tampoco hay que ser fanático. No, sí, en todo lo que Dios quiere, tenemos que vivir para Él. En todo lo que Dios quiere, yo quiero vivir y también quiero hacer. En aquello que el Señor puso en mi corazón, en aquella carga que puso en mi corazón, tengo que estar firme y constante. Amén. Porque el diablo quiere afectar esa firmeza. Y alguno mientras por ahí estaba hablando, de ahí, por ahí en esta área me faltó, por ahí en esta área estoy flojo, por ahí en esta área estoy débil. Tenemos que estar firmes, hermanos, contra las acechanzas del diablo, justamente porque quiere quitar esa firmeza. Debemos estar bien preparados para enfrentar esa lucha victoriosos en Cristo. El verso 10 y el verso 11 de Efesios dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos con toda la armadura de Dios. Para enfrentar al diablo tenemos que tener dos cosas: fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No lo enfrentamos por nosotros mismos, no lo enfrentamos porque somos fuertes, no lo enfrentamos porque tenemos años en la iglesia. Le enfrentamos porque el Señor que está en nosotros es fuerte. Y yo me tengo que fortalecer en el Señor. Amén. ¿Cómo estás en el Señor? ¿Estás fortalecido? Dice Efesios 3:20 que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este pasaje es tremendo. Este pasaje dice que Él es poderoso y hace las cosas mucho más abundante de lo que creemos o entendemos por ese poder que actúa en nosotros. El poder de Dios está en nuestra vida. Yo no tengo por qué estar débil, no tengo por qué estar flojo, no tengo que ser fácil de dominar, porque aunque yo sea débil, el Señor es fuerte, porque aunque yo no tenga fuerzas, el Señor las tiene. Y yo me tengo que aferrar al Señor y tengo que dejar que Él me sostenga en todo tiempo. Mis fuerzas son pocas, pero las del Señor son abundantes. Amén. Mis fuerzas son pocas, pero las del Señor son abundantes. Yo soy débil, pero en Él soy fuerte. Amén. Puede darle un aplauso al Señor. El Señor es el único que puede renovarte. Él es el único que puede renovar tus fuerzas. Si mirás atrás y decís, por ahí me creí algunas mentiras del diablo, por ahí no me di cuenta, me dejé dominar, porque entre mi viejo hombre y algunas mentiras afectaron mi vida, y viendo perdí la firmeza. Y en algunas cosas aflojé, no sé cómo, ni sé cuándo, pero perdí firmeza en el Señor. Y hoy ya no vivo para Él y estoy flojo en mi relación con el Señor. Estoy flojo en mi fe, por ahí mi vida de servicio. El Señor quiere fortalecerte en esta mañana. Y el Señor quiere multiplicar tus fuerzas, aunque no tengas ninguna. Amén. Hoy cantamos y hubo un sentir con esa canción: Él es mi paz. Por ahí hayas perdido la paz. Por ahí hayas perdido la expectativa. Por ahí hayas perdido la fe. Por ahí te hayas confundido con el ruido de afuera. El Señor te dice, fortalecete en el Señor. No quisiera que te vayas, hermano, en esta mañana con algún área de tu vida débil. No por tus fuerzas, sino porque el Señor quiere ministrarte en esta mañana. El Señor quiere renovarte las fuerzas, y quiere renovar la firmeza, y quiere renovar la perseverancia, y quiere renovar la constancia en vos, para que puedas vivir aquello por lo cual el Señor te llamó. Amén. Y si me dan 5 minutitos más, avanzamos. En la segunda parte es vestirnos con toda la armadura que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Porque Él provee las fuerzas, pero Él provee las herramientas también para cual podamos resistir. Y esta área llevaría un análisis mucho más profundo, pero yo quiero mencionarlos en esta mañana para que no se vaya usted sin las herramientas, aunque las sabe, las ha escuchado muchas veces. Pero por ahí viene bien renovarlas en medio nuestro. Y la armadura por la cual nos tenemos que aferrar comienza en el verso 14. Dice que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y habla del cinturón de la verdad. Y Pablo está tomando una alegoría del soldado romano que seguramente estaba con él en su momento de prisión. Y ve al soldado y ve que el cinturón de la verdad era el que sostenía toda su ropa y que le permitía moverse con libertad y estar bien firme en la verdad. Es lo que nos da firmeza y nos permite movernos con libertad. Juan 8:32 dice que la verdad os hará libres. La mentira del diablo nos ata, pero la verdad de Dios nos hace libres. Debemos conocer esa verdad, debemos vivirla y que nuestra vida esté moldeada por esa verdad de Dios. Debemos vestirnos con la coraza de justicia, esa armadura que cubre todo nuestro tronco superior y protege todos los órganos vitales. Lo tenemos que cubrir. El enemigo va a querer afectar nuestro corazón con conflictos de conciencia, de culpa, de condenación. Y nos protegemos de esos ataques viviendo una vida de obediencia a Dios, en santidad, sujeta a Cristo y en luz, confesando nuestros pecados a Él, abriendo nuestro corazón con una conciencia limpia, justificados en Jesús, donde los ataques del diablo no puedan entrar. Con el Señor hay que tener cuentas cortitas. Donde pecamos, abogado tenemos, dice Juan. Tenemos que confesar nuestras situaciones. Y si algo carga en tu corazón que todavía no has confesado, estás dejando la armadura al descubierto. Y puede ser que por ahí entre un ataque del enemigo. Por eso, vivamos en luz, viviendo y siguiendo lo que el Señor nos manda. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Donde nos movemos podemos pisar fuerte, firmemente, porque la obra de Cristo transformó nuestras vidas. Amén. Y donde vamos, llevamos esa palabra a todos lados. El Evangelio de la paz. No vamos sin el Evangelio que nos transformó a nosotros en nuestras vidas y sin comunicarlo. Tenemos que comunicar aquello que Cristo hizo en nuestras vidas. Tenemos que tener firme el escudo de la fe, porque es con el escudo de la fe que apagamos los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego del maligno son las mentiras que vienen a entrar a nuestras vidas. Y Pablo dice que son como dardos de fuego, no solo dañan cuando clavan, sino que una vez que llegan tienen poder de incendiar todo el resto. Entonces tenemos que tener firme la fe, hermanos, ante cada circunstancia que vivimos y ante cada pensamiento que no obedece a Cristo, tenemos que tener el escudo de la fe alto y defendiéndonos de aquellos ataques. Que no caiga la fe, hermanos, que en ningún momento caiga la fe, que en todo el tiempo nuestra fe esté arriba, en toda circunstancia, no importa lo difícil que es, nuestra fe tiene que estar en alto, porque si la bajamos, los dardos de fuego entran. Tenemos que tener el yelmo de la salvación, el casco bien puesto sobre nuestra cabeza. Mi cabeza es protegida ante toda tentación, ante toda duda, ante toda inseguridad de la salvación de Cristo. Cristo es nuestra autoridad y Él es nuestra verdad. Tenemos claro quién somos, tenemos claro para quién vivimos. Tenemos que tener el yelmo de la salvación bien puesto en nuestra cabeza y tiene que afectar todo nuestro ser. Vivimos para Él, amén, somos sus soldados y tenemos que tener bien firme la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. La tenemos que tener bien clara. Es la palabra la que rompe todo argumento mentiroso del diablo y que penetra en el corazón y transforma el corazón. Entonces, con esa arma destruimos las mentiras del diablo cuando conocemos bien la palabra, pero también si incorporamos la palabra y la proclamamos, tiene poder de destruir toda mentira que vaya hacia mi hermano. Amén. Así que tengo que tener bien firme la palabra, porque cuando una palabra entró en la vida de mi hermano, es la espada del Espíritu la que rompe esa mentira. Así que la que tenemos que tener bien incorporada. Y a lo último, y ya concluyendo, el apóstol dice que tenemos que orar. El verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y con toda perseverancia por todos los santos. ¿Qué palabra se repite ahí? Toda, ¿no? Toda oración, la que se le ocurra, toda oración. Tenemos que aplicar ahí, orar, intercediendo, clamar. ¿Por qué? Con toda súplica en el Espíritu, con toda perseverancia. Hermanos, no aflojen la oración. Por todos los santos. Ore por su hermano. No afloje orando por su hermano, por su familia, por los que están cerca, por la iglesia. Ore de todas las maneras posibles. Mientras va manejando, ore. Mientras está haciendo la cosa en la casa, ore. Cuando se le viene algún hermano a la cabeza, ore por su hermano. Cuando le mandan un mensajito, che, oremos por fulanito, ore en ese momento. Clame por su hermano. ¿Para qué? Dice Pablo, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para que pueda proclamar el Evangelio como tengo que hacerlo. Y nosotros tenemos una misión de parte de Dios, que es llevar su palabra a todos lados. Amén. Por eso, en medio de esta lucha espiritual en la que estamos involucrados, tengamos claro contra quién luchamos. Tengamos claro cuáles son las intenciones del diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo. Mantengámonos firmes, amén, fortalecidos en el Señor, vestidos de toda su armadura y cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, gracias. Padre Santo, te damos en esta mañana por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque ella llegó, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque tu verdad transformó nuestro corazón, nuestra forma de pensar. Gracias por la vida que tenemos en ti, Señor. Señor, gracias porque tú nos rescataste, Señor, de nuestra vana manera de vivir, Señor. Señor, gracias porque nos rescataste de una vida, Señor, que nos llevaba al infierno, Dios. Señor, y nos diste una nueva vida en ti, Señor. Gracias por la fe, por el gozo, Señor. Gracias por la vida nueva que trajiste a nosotros, Señor. Señor, gracias porque en ti podemos ser fortalecidos, Señor. Gracias porque no depende de nuestras fuerzas, Señor. Señor, gracias porque depende de tu fuerza, Señor. Señor, y en esta mañana, Señor, confesamos que por nuestra cuenta somos débiles. Señor, somos débiles, Señor. Tú conoces nuestra debilidad. Señor, por eso te rogamos que tú nos fortalezcas. Señor, esa área de nuestra vida que está débil. Señor, esa área en la cual hemos aflojado. Señor, aquella área en cual le hemos dado lugar al enemigo, nuestra mente, Señor, y afectado nuestro corazón. Señor, la rendimos a ti. Señor, y te rogamos que tú nos fortalezcas. Señor, tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Por eso abrimos nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú que eres poderoso, fortalezcas nuestra vida en esta mañana. Señor, tú que eres poderoso, nos des la gracia, Señor, la sabiduría, Dios Santo, para vivir para ti, Señor, completamente revestidos, Señor, con esa armadura espiritual que tú nos diste, Señor, para vivir en fe, viviendo, Señor, tu palabra y compartiéndola a los demás, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, y que la espada esté siempre en nuestras manos, Señor. Señor, rompiendo toda mentira, pero rompiendo toda mentira que quiera obrar en mi hermano, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.